Bueno, vamos a ver cómo se hace lo de las gráficas del reto 30. Os vais a Google Drive, seleccionáis nuevo, hoja de cálculo de Google. Lo primero que vamos a hacerle es poner el título a la hoja de cálculo. Le vamos a llamar informe de la encuesta. Y de aquí vamos a sacar las gráficas. Bueno, lo que vamos a tener que hacer ahora es escribir las preguntas con la frecuencia que ha tenido cada respuesta. Imaginaros que la primera pregunta ha sido si le gusta el nombre elegido para la empresa. Entonces lo ponemos aquí. ¿Te gusta el nombre elegido? Y ahora habréis podido dar varias opciones. Vamos a suponer que solamente hemos dado dos, sí y no. Ahora vemos con los resultados del cuestionario la frecuencia que ha tenido cada respuesta, es decir, el número de veces que se ha elegido cada opción. Si nos han contestado cinco personas al cuestionario, vamos a suponer que en el sí nos han contestado cuatro y que una persona nos ha dicho que no le gusta. Ya tenemos creada la tabla de datos que necesitamos para la gráfica. Ahora simplemente selecciono las celdas donde he introducido los datos. En este caso, en la letra B he ido poniendo el texto y en la letra C he metido las dos frecuencias, la cantidad de respuestas que ha obtenido cada opción. Y una vez que he hecho esto, simplemente me voy a la opción gráfica de insertar gráfico. Bueno, en este caso yo tengo seleccionado gráfico circular. Si no, este mismo panel de control se os va a abrir. En el caso que no se abriera, no hay problema, porque sobre el mismo gráfico, en estos tres puntitos, os abre su menú que nos va a permitir tanto editar el gráfico como luego poderlo descargar como imagen, ¿vale? Pues venga, vamos a editar el gráfico. Como veis, es el menú del principio. Si lo queréis circular, pues lo dejáis. Si alguien lo quiere de otra forma, pues aquí elegimos el formato de gráfica que queremos. ¿Vale? Aquí podéis elegir el que vosotros queráis. ¿Vale? Se puede elegir el que vosotros más os apetezca. Bueno, pues con esto ya está hecho el gráfico. Ahora lo único que vamos a hacer es personalizarlo un poco para aquellos que queréis que no todas las gráficas os salgan iguales. Le damos a personalizar y lo primero que vamos a poner es el título del gráfico. El título del gráfico es nombre de la empresa. Y así sea que se refiere cada uno de los gráficos, ¿vale? Es importante ponerle el título. Para aquellos que queráis visualizarlo diferente, bueno, pues aquí tenéis las opciones para elegir otro tipo de letra. ¿Veis cómo va cambiando? Elegís el tipo de letra que os apetezca o quedáis el que viene por defecto, que es la más sencilla de todas. Y aquí también tenéis para el color de la letra. En este para el tamaño. Y podéis ir seleccionando para personalizar lo que es el título. La serie no debería de daros ningún problema porque ya viene toda ya por defecto ya hecha. ¿Vale? Si queréis podéis ir probando y así mirad, al seleccionar etiqueta de datos te indica en la misma columna que representa la frecuencia de respuestas, pues el número de respuestas que ha tenido. Si no, de todas formas, lo tenemos aquí en el eje.
en la leyenda, la ponemos en automática. El eje horizontal, ya le tenemos puesto aquí el nombre, como nos lo ha puesto en automático, pues lo quedamos. El eje vertical, que sería este de aquí, para ponerle un título, también viene automático, podemos cambiar el tipo de letra y todo este tipo de cosas. Y finalmente están las líneas de cuadrículas. También lo podéis modificar si os apetece. ¿Vale? Son estas líneas que aparecían aquí. Bueno, y nos vamos finalmente al estilo del gráfico por si a alguien pues no le gusta el color azul este o no le gusta que el fondo sean todas blancas. Aquí vais seleccionando los colores que queráis. Esto sería para el recuadro, para quitar el recuadro por fuera. Si lo queréis hacer en 3D. Y si queréis cambiar el color de las columnas, simplemente pincháis sobre ellas y las seleccionáis. Bueno, pues con esto ya está explicado cómo se hace una gráfica. Entonces simplemente ahora pinchando fuera, ya la gráfica está realizada y ahora para incorporarla a otro nuevo documento, pues pinchamos encima, aparecen los tres puntitos, le damos. Y le decimos que lo descargue, como imagen. Y aquí veis que ya se ha descargado. La abro. Y aquí está la foto que luego vosotros podéis adjuntar para la presentación en el vídeo o la realización de la presentación que tenéis que hacer. Si tenéis algún otro problema, me lo comunicáis por Classroom.